nos puede aportar algún dato más desde ayer por la tarde. Sí, ya eso vamos. Nos imaginábamos si iba a plantear. Sobre el suceso de la churrería, como es conocido, ayer a las 18:50 horas se produjo un aviso por deflagración en la churrería de la Plaza de San Martín. Los bomberos concluyen que la sobrepresión en una válvula de una bombona de butano, de propano, es con toda probabilidad la causa de la deflagración. En la caseta había en ese momento 4 personas, una de ellas, de la que estaba más cerca de la bombona, sufrió quemaduras de segundo grado en un brazo y de primer grado en la cabeza, por lo que fue atendido y trasladado al hospital. Afortunadamente las heridas son de carácter leve. Una segunda persona, una mujer, se hirió en el muslo a intentar huir del puesto, también fue trasladada al hospital con heridas leves. Otro trabajador tenía contusiones en una pierna, pero no requirió de traslado al hospital, mientras el cuarto trabajador que estaba en la churrería salió sin sufrir ningún tipo de daño. El suceso se produjo en hora punta y en plena calle Real, con el consiguiente alarma, aunque afortunadamente no hubo mayor gravedad que lo que se ha explicado, y los bomberos controlaron el siniestro, mientras que la policía local, en colaboración con la nacional, cortaban el tráfico de las personas, que se recuperó media hora más tarde sobre las 18:20. El responsable del mercado navideño tiene contratado en vigor un seguro de responsabilidad civil, obligatorio para este tipo de casos, y también está en vigor el seguro individual que tiene que tener cada comercio, como es el caso de la churrería. Por otra parte, el decreto que permitió la apertura del mercado navideño en su conjunto incluía la churrería y deja claro que el ayuntamiento se exime de cualquier tipo de responsabilidad por los daños que el organizador o las empresas subcontratadas pueden ocasionar. Añade que en ningún caso el ayuntamiento será responsable de los daños por incendio, robo o actos vandálicos. Se trata, por lo tanto, de un suceso fortuito que afortunadamente no ha tenido consecuencias graves y que impedirá que la churrería pueda abrir en lo que queda de Navidad. Respecto a la oposición y las peticiones de responsabilidad, naturalmente que la oposición recibirá las explicaciones necesarias sobre este suceso, aunque lamentamos la actitud que están manteniendo. Tanto en este asunto, en el que parece que esperan con cura que ocurran situaciones negativas para saltar como resortes a criticar al equipo de gobierno y a la programación navideña. Aunque no sean asuntos en los que tengamos responsabilidad directa, insisto, se ha contratado e instalando cumpliendo todos los requisitos necesarios y exigidos por la ley, y este ha sido un accidente. Rogaríamos que fueran la oposición más colaborativos, se preocuparan del estado de los trabajadores y no se dedicaran a buscar la crítica irresponsable en cualquier momento y por cualquier motivo. Parecen alegrarse del mal sobre la programación navideña, aunque esto suponga males para la ciudad y para los segovianos. Realmente lo sentimos mucho. Nada más. Que la contratación, la instalación contaba con. Tenía en vigor un seguro individual, pero no sé si contaba con algún elemento de protección ante un siniestro de este tipo, algún extintor, algo, sí. Y en su caso, si fuese exigible, que lo tuviera. Sí, dentro del decreto también aparece que se tiene que instalar 4 extintores. Está también recogido en el decreto de alcaldía, se le pone como condición. ¿Y existían? Lo terminará el informe, esperamos que sí, pero no lo puedo garantizar. El informe de conclusiones todavía está en la investigación por parte de bomberos, entonces eso ya se sabrá. La policía está ahora mismo abajo, supongo que está investigando los hechos. ¿Cuánto tiempo esperamos que cueste realizar este informe? Parece que es un suceso menor, ¿sabemos algo? No le puedo comentar, no, en este momento no tenemos conocimiento, suponemos que sí, efectivamente que no tarde mucho tiempo en dar ese informe, pero efectivamente hay que terminar, porque ayer lo que quedó se acordonaba la zona para poder hacer hoy la investigación con detenimiento, efectivamente. Ha hecho hincapié en la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de medidas de seguridad, de
en el contratista con el que ha firmado la ¿Está contenta con la elección? ¿Está satisfecha con el rendimiento de esa persona, del contratista, del mercado navideño y del resto de oferta en el centro? Vamos a ver, insisto en lo que hemos dicho ya en sucesivas ocasiones. Las circunstancias en las que hemos tenido que contratar este año han sido muy excepcionales. De hecho, se debería haber empezado esta contratación en enero o febrero. Y de hecho, algunos de los comerciantes que están actualmente segovianos en el paseo de la Navidad, así lo reclamaron al anterior equipo de gobierno y nos consta. No se ha realizado en las fechas que se deben de realizar este tipo de contrataciones, porque cuando llegamos en junio, julio, ya no quedaba nada, ya todo estaba contratado por toda la geografía nacional. Y eso nos ha imposibilitado el poder haber contratado probablemente con otro tipo o haber visto otro tipo de posibilidades que no hemos conseguido localizar. Eso quiero que quede muy claro, muy claro. Que si esto se hubiese hecho en febrero por parte del anterior equipo de gobierno, esto no hubiese ocurrido seguramente y no hubiésemos tenido que solamente una posibilidad para poder realizar las actividades de Navidad. ¿Consideran, por tanto, que el contratista no sería el mejor de todos los posibles? Digo que es que no hemos conocido otro posible. Eso es lo que comento, no hemos conocido otro posible. Al hilo un poco de sus palabras y planteando un poco que se puedan aprobar los presupuestos en el mes de enero, ¿trabajan los técnicos ya del ayuntamiento ya están en contratación en ese pliego de cara a la Navidad? Ya estamos trabajando en ello. Nos parece fundamental que el año que viene haya diferentes posibilidades de abrirlo a muchos más profesionales de este tipo de actividades y actuaciones. Eso es. Fue un suceso menor muy escandaloso, evidentemente, claro, por el humo, etcétera, y la zona. Estaba la gente muy preocupada por los posibles daños en la zona de la iglesia, en donde está precisamente instalada la churrería. No sé si nos descarta cualquier daño en la fachada de la iglesia. Ayer no nos comentaron ningún daño absolutamente en lo que es ni la fachada, ni el atrio, ni la zona de la iglesia. Y lo importante, ¿sabemos el estado de los heridos a esta hora? Se les llevó para atenderles allí, pero sabemos que se iban a dar de alta porque las heridas eran afortunadamente eran leves. La pregunta del compañero, y entendiendo el contexto en el que se ha producido la contratación de este año, ¿está satisfecha o está satisfecho el ayuntamiento con el desempeño de la empresa encargada de organizar las actividades este año? Estoy muy satisfecha del equipo de turismo porque ha trabajado intensamente para que se pudiese celebrar la Navidad por parte del Ayuntamiento de Segovia y haber tenido actividades para que los niños y las familias hayan podido disfrutar. Probablemente, insisto, me hubiera gustado poder haber tenido más alternativas y probablemente no hubiese sido la seleccionada. Sí, insisto, ¿está satisfecha con el rendimiento, con el hacer de...? No, ¿verdad? No, claro. Y si tuviera que definir con una palabra o una frase todo esto que ha pasado en la Navidad, en el paseo de la Navidad, con sucesos de robos, el guardia de seguridad, lo de ayer, un poco, ¿cómo lo definiría? Lo definiría como mucho trabajo invertido para una serie de infortunios que han sucedido durante todo este tiempo. Que es que parece que iban sucediendo unos, primero las lluvias de las primeras fechas, después pues, ha tenido muchos inconvenientes y mucha mala suerte también. Entonces yo creo que también todos tenemos que ser conscientes de que estas cosas ocurren y nos pueden ocurrir a cualquiera y que bueno, lo que hay que pensar es en el futuro, pensar en adelante y ya, como decíamos antes, estar pensando en las navidades del año que viene. Teniendo en cuenta que estas cosas ocurren, ¿se replantean el volver a ubicar puestos similares en el entorno de la iglesia de San Martín? Eso es uno de los temas que tendremos que valorar después de terminar. Como decía también el otro día, le decía la oposición, hay que terminar, hay que valorar en conjunto todo, todas las actividades de la Navidad de este año y en relación a eso, pues valorar y tomar decisiones al respecto. Hemos visto respecto a la oposición.
El representante de Segovia en Marcha en el grupo mixto hablaba de un posible fraude de ley en cuanto a la contratación de todo este paquete. No sé qué puede comentar. Lo que le puedo decir es que está avalado por los jurídicos, que hay un decreto de alcaldía, hay informes de todos y cada uno de los departamentos y que dentro de ley no hay absolutamente nada. Está todo ajustado a la norma y lo hemos hecho pues, porque se podía. No, pues no lo habíamos hecho de la misma manera. Sí, hemos visto, como decía la compañera, trabajar a la policía científica cuando nos dirigíamos a esta sala de prensa. Hemos visto también que el puesto de al lado donde vino caliente sí está funcionando con normalidad. Quería saber si se ha hecho algún tipo de inspección adicional a ese puesto y a otros que en el caso del mercado de la Navidad sirven temas calientes, un punto caliente de patatas fritas, salchicha, al tener también bombonas de butano. Gracias. En ese caso creo que son los servicios de sanidad los que tienen competencias en ese de sanidad en cuanto al alimento. En los otros temas supongo que ahora mismo pues estarán terminando, pero vamos, las inspecciones son las que hagan los servicios cuando consideren. Nosotros directamente, yo creo que no hacemos inspecciones de ese, que yo sepa, en ese sentido. No, de hecho el de vino caliente creo que no tiene gas, creo que es con un termo. Entonces yo creo que no estoy seguro, pero creo que no tiene gas. Pero ningún servicio municipal, antes de ponerse en marcha el paseo de la Navidad, realiza ninguna inspección para comprobar que se ajusta todo a la contratación. En este caso se comprueba que cumplen lo que viene. Al micro, ¿no? Sí, en este caso se comprueba que cumplen todo lo que viene en el decreto y no tienen más que hacer, lo que es una cuestión de sanitaria. Incluso sabemos que hubo una inspección de trabajo durante la feria de Navidad. Estuvieron los inspectores de trabajo precisamente en la chorrería. Ayer también, a raíz del accidente, también estuvieron para analizar el accidente. Y bueno, pues todos los servicios, ya no solo los municipales, sino los de otras administraciones, como puede ser Policía Nacional, están pendientes del hecho acaecido. Yo creo que si tienen todos los papeles en regla y tienen todo presentado, tampoco tenemos mucho más que decir el ayuntamiento. Lo que sí que nos han presentado la propia churrería esta mañana, nos han presentado y ya lo teníamos en ese certificado de industria de que todo el kiosco está en regla, que es lo que habitualmente se suele decir. Eso es lo sí, mi pregunta, sí, sí. Que esa inspección previa antes de la apertura tiene que haber una inspección visual y técnica de que tienen todos los servicios de todos los medios de extinción y de prevención de riesgos en marcha. Si no, no se les puede dar el permiso de apertura, si no cumple todas esas condiciones. Lo único que tengo, no lo sé a ciencia cierta, pero bueno, eso lo podemos aclarar posteriormente, pero lo que sí que hacen es una declaración responsable. Hace una declaración responsable, eso sí. Y contamos con un ingeniero que certifica que está correctamente la instalación de lo que es la experiencia. ¿Ha hablado con ustedes el contratista? ¿Desde ayer por la tarde hasta ahora? Ayer por la tarde estuvimos hablando con él, sí. ¿Qué impresión tiene esta persona o esta empresa sobre lo que está sucediendo en todos estos días? No le puedo decir, a ese nivel no hablamos con él. ¿Y respecto a lo que va a hacer para que el servicio de la churrería se incorpore rápidamente? No, ya no se va a abrir. Estamos terminando, ya no se va a abrir. Al ir un poco de la pregunta del compañero, veíamos trasladar ayer las bombonas afectadas por la explosión, etc. Quería saber si se habían trasladado al parque de bomberos para su inspección o a la comisaría, etc. Y luego también si la churrería va a permanecer así hasta el final de la Navidad o en las próximas horas se va a desmontar y trasladar a otro sitio. Va a depender de lo que tarde en hacer toda la inspección y entonces ya decidirá especialmente cómo proceder. Teniendo en cuenta el cúmulo de importunios del que ha hablado y que ha reconocido que no están satisfechos con la labor del contratista, ¿comparten la opinión de la portavoz del gobierno municipal de que el mercado paseo de la Navidad ha sido un éxito? No he entendido, perdón. Digo, teniendo en cuenta el cúmulo de infortunios que han hecho mención y que incluso han reconocido que no están satisfechos con la labor de la empresa que se ha encargado de gestionar todas las actividades navideñas, ¿comparten la opinión de la portavoz del Gobierno Municipal de que el paseo de la Navidad de este año ha sido un éxito?
Yo lo que le puedo decir que ha sido un éxito porque en tiempo récord hemos podido poner en marcha una serie de actividades novedosas dentro de la ciudad. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero eso es más una evaluación del trabajo de su equipo y no una evaluación del desempeño del contratista. En cuanto al desempeño del contratista, ¿la evaluación cuál es? Ya lo he dicho antes. Lo he comentado antes. ¿Qué le ha dicho el alcalde después del suceso de ayer? ¿Qué me ha dicho el alcalde? Que tenemos que seguir trabajando y que estas cosas ocurren, desgraciadamente. Hay que seguir trabajando, tirando para adelante y haciendo las cosas lo mejor posible y trabajando intensamente por esta ciudad. Que accidentes ocurren en todas partes, desgraciadamente. Y lo que sentimos es que haya tenido que haber heridos. Sí, yo la quería preguntar. ¿Por la cabalgata? Eso no es mío. Ya. Pues.